Hemos recibido información de que alguien vital para la operación de Miguel está aquí. Ya, búscalo y captúrala ya. Muy bien, vamos a capturar un tipo. ¡Buenas! Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos ustedes a esta nueva edición de Warframe. Esta oportunidad día martes vamos a seguir completando las... Concha tu madre. Uy. Las misiones de Marte. Antes de comenzar, quería mandarle un cariñoso y sexual saludo a Goldhaber, que nos estuvo pidiendo saluditos y que nos estuvo comentando el videito. Muchas gracias por tu comentario. Y además también a Cristian Morales y a Genesis 11 que nos estuvieron que nos estuvieron dando algunos consejillos. Muchas gracias, muchachos, se pasaron, se ganaron un yumbito. Vamos, 170 metros, vamos a capturar a este tipo. Nos habían dicho que ocupáramos la habilidad 4. Eso me di cuenta yo solo, weón. Después de tantos capítulos de que no estoy ocupando esa habilidad, que es bastante buena, así que vamos a estar haciendo eso. El otro es que nos dijeron cómo sacar más fácilmente un Warframe, que es el Rhino o Rhino, no sé cómo se pronuncia. Así que yo cacho que vamos a estar haciendo eso. En bola podemos, a ver, podemos escanear esta weá. Escaneo. Boom. Hola. ¿Qué es eso, weón? Es una pichula, un plátano, banana en pijamas. ¿Qué cresta, weón? Mira, weón, hermano de ese tipo. Uy, era como el amarillo de Sin City, weón. Cacha. Hermano, qué asco. La peor banana en pijama de la vida, weón. Me cagaste mi infancia, weón. ¿No se acuerdan de banana en pijama? Objetivo localizado. Ahí está vos. Hola. Hola. Ah, weón. Te capturo, pues, weón. Listo, se acabó. De alguna extraña forma te desintegré y te capturé. Misión cumplida. El prisionero ha sido escoltado al punto de extracción. ¿Ya? Bien hecho. Bien. Vamos a matarte. Listo, te matamos. Y ya tenemos que ir al punto de extracción, así de penca. No sé cuántos enemigos asesinos totales. 7. Me acuerdo que uno de los requisitos para... ¿Qué es eso, weón? Mobs. Puntos de presión. Uno de los requisitos para la convergencia de Fogles era matar 150 enemigos en una sola misión. Voy a tratar de completar esa cifra, pero lo veo bastante difícil. Somos bastante penca nosotros. Así que vamos a cambiar. Me gustaron esta arma. Re buena, weón. Mira cómo lo cacha. Hola. ¿A dónde hay más tipos? ¿Dónde hay más? ¿Quién? Uy, un Eximus. Ah, pero ese... No sé si lo... No me acuerdo si lo escaneo, ¿no? Espérate. No, espérate. Ay. Ya. Tengo el escáner del códice. No. Está por acá. No sé si lo escaneé, pero bueno, ¿qué se le hace? Ese tipo creo que era parte de... del... Uy, ¿cómo se llamaba ese Warframe, weón? Uy, siempre se me olvida, weón. Todos los putos capítulos se me olvida cómo se llama el Warframe culiao que quiero sacar, weón. Compré los planos y todo, weón. Tengo dos partes, me faltan dos partes para tenerlo completo. Y se me olvida el nombre, weón. Oberon. Así era, sí, creo. No me acuerdo. Me dijeron que matando enemigos Eximus podía sacar partes de oro. Creo. Eso lo creo, ¿eh? Ya, creo que vamos a tener que... Fue la misión más corta de la vida, pues, weón. La hueá buena. Vamos a completarla, yo creo, pues, weón. Así avanzamos más rápido porque estamos por weón. ¿Sí? Vamos. Vamos todos allá, manos a la obra, manos a la maniobra. ¿A dónde vamos? Al punto de extracción. ¿A dónde vamos? Al punto de extracción. ¿A dónde vamos? Al punto de extracción. Recuerda que pueden encontrar este jueguito free to play en Steam. Ah, está bastante suculento y entretenido. Para la gente que no conoce. Sí, es raro que nadie conozca Warframe, pero... Hay gente que nunca probó este juego, de verdad.
Está bastante suculento, ¿ah? Recuerden que si no está suscrito, puede suscribirse y activando la campanita de notificación le llegará un aviso cada vez que suba un video, porque tenemos videos nuevos todo el día. ¡Oh, así lo intentamos! Esa es la idea. Bastardos. Los quiero. Mumuac. Concha de madre. Están matando. ¡Me están matando! No me mates, por favor. Yo tampoco me mates. Voy a matar. Voy a matar primero, puta. Te esquierro, puta. Vamos a ocupar la espadita. Nivel 4 de la espadita. Uy. Ah, no, nivel 4, la de día 4, ¿no? ¿Dónde hay más tipos? Puta, bueno, recién estaba lleno. Puta, me equivoqué. Camino es para acá. Eso. Ya, un tipo muerto. Un tipo muerto caminando. Vamos a asesinar a todos los tipos que se nos crucen. Ya, corre. Sí, weón, gastando la espada de luz para abrir un cofrecillo. Pillo. Hamburguesas. Vamos. ¿Qué es eso? Vamos a romperlo. No importa nada. Matemos a los tipos malos. Hola. ¿Dónde hay más tipos malos? Aquí abajo, creo. Ya me queda re poco maná. Nada de maná. Uy, otro banana en pijama, weón, con la cresta. Ya, se nos acabó el maná. Uy. Ni Hugh Jackman se salva esta. Vamos, listo. Ya, recargamos, ¿no? Esto todavía no recarga, pero apúrate. Apúrate. Vamos a tener que ponerle más monstruos a estas pequeñas armitas. Hola. ¿Quieres morir? El otro es que recién construimos una masa de dos manos que deberíamos estar subiendo de nivel para efectos de poder venderla y además poder como se murió ese tipo poder subir más rápido la maestría, porque madre, porque de verdad estamos bastante bajo y tenemos que ya ir completando más la historia de Warframe. A medida que vayamos subiendo maestría se van a ir liberando nuevas aventuras y como subiendo maestría no se libera ni mierda, pues, ¿eh? Vamos. Ábrete. Tú también te abres. Te voy a abrir. Ya, y creo que es una misión bastante corta. La alargamos haciendo estupideces porque no nos dirigimos inmediatamente al punto de extracción. ¿A dónde vamos? Al punto de extracción. Uy. No sé por qué me da. Tengo la manía de recargar quedándole hartas balas a esta huevo. Ya. Ya, vamos por nuestra segunda misión del día en Marte. Esta es una misión de rescate. Tenemos que encontrar y liberar al rehén antes de que sufra ningún daño. Y si no me importa, y si me da lo mismo si el hueón le meten un fierro por el trasero, ¿ah? Y le perforan lo que se llama ano, ¿ah? Si no me importa, me afecta, ¿ah? Maldita Lotus. Hola. Mira, yo voy a romper ahí y no quiero que te enojes porque vas a morir. Entonces es mejor morir contento. Sí. No puedo morir enojado. Ya. ¿Qué tengo ahí? Porque hay como muchas medallas. No puedo ni imaginar lo que los captores están haciendo en nuestro objetivo. Tenemos que encontrar la celda inmediatamente. Me importa un carajo lo que le hagan a nuestro objetivo. Bueno, quizá cuánto tiempo lleva ahí y ahora recién que cliqueo la misión nos preocupamos por ser rescatando. Hermano. Ya lo torturaron. Creo que podríamos haber subido por ahí, ¿no? A 400 metros. Tenemos 100 de mana. Vamos a cargarlo completo para ocupar nuestra habilidad número 4. Hola. Se mata. Se lo he pegado en la cabeza y creo que lo había guanchoteado. No es que las alarmas, po. Hijo de la trola y de la traga. Mira.
vamos, vamos, que estamos a 300 metros y nuestro querido amigo está sufriendo. De alguna extraña forma, nos han dicho que lo están torturando y lo tienen capturado. Y me descubrieron, rayos. Entonces tenemos que activar y desactivar. Y espérate. Y ahora tenía escaneado. Otro banana en pijama. ¿Por qué no te muere? Uy, bueno, estos perros culiados me tienen. Pero las weas. A punto de reventar, a punto de reventar, en serio. Es como un conejo, mitad conejo, no sé qué más. No me mate, por favor. Eso, gracias, gracias, gracias por venir. Ya vamos a desactivar la alarma. Oh, bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Dónde nos disparas tú? Las armas pirateas con eso, la nave está volviendo al nivel normal de seguridad. ¡La nave! ¿Qué nave si estamos en el mar? ¡Ganas de nave! Oye, está lejos este tipo, weón. El peor punto para haber aterrizado, weón, porque habíamos aterrizado ahí mismo. ¿Qué? Ya, tenemos que elegir una celda para rescatar a este tipo. Usa tu primera habilidad. Ah, tenemos que usar nuestra primera habilidad el día de hoy. A ver, está bueno. Y ahora sí, ahora se va a abrir. Mucho tu madre. Hoy odio, detesto a estos tipos porque son durísimos, weón. Y tu pija. Uy, no hay nadie. Vamos a abrir acá. Y aquí al lado. No, espérate. Acá hay un tipo. Listo. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, tiene la hueá sellada con clave y no hay nadie. No tienen a nadie encerrado. Encuentra tu prisionero. Ya, esta tiene pinta de... Aquí está el tipo, rehén. Estoy en deuda contigo, te nos volvemos a casa. Sí, vámonos a casa inmediatamente. Espera. Te doy el arma secundaria. Protégelo a toda costa, ya vámonos. Oye, weón, pero... Hijo de puta, camina, ven para acá, pero no te cubres, solo corre, hermano. Eso. Espérate, aquí hay un tipo que podemos hacer. ¿Algún día? Ah, no, no era nadie. Pensé que era un tipo. Y en realidad era un panel. Panel de control. Y nos fuimos ya. Amigo. Venga. Pero como un pajero, weón. Espérate, me enredé. En mi sentido, espera. 300 metros. No sabe lo que es el... Uy. O el tipo como que se teletransporta, así que tengo... No tengo que esperar a que avance, solo correr. Vale. Es buenísimo este tipo. Es malísimo. Misión completada. Estamos con nuestra habilidad 4. Y se nos acaba de acabar el maná. Así que no pudimos utilizarla. La cresta. Ay. ¿Por qué tienes tan poco maná, querido Excalibur? Sigiloso que voy. Vamos a matarlo. Y vamos a dirigir inmediatamente al punto de extracción que está aquí al lado. Está muy cerca. Para completar la misión. Escucha, era éxito, ¿no? No sé si murió, porque como que estaba agonizando de pie y yo dije, tal vez está vivo este tipo. No, va a activar la alarma, no activa la alarma. Ven, amigo. Tal vez tú no seas de ayuda. Maravilloso. Que sacamos galio mórfico y plano de espectro de fase. Ya, me interesa tener un espectro de fase. Acá.
acabó el café. Las peores noticias llegan todas juntas. Taxo. No subimos nada a la Dex Furis. Dex Furis. Dex Sibaris. Dex Dakar. La verdad que la... nuestra querida amiga Loto nos dio algo. Está en el inventario, espérate que lo meto. Inventario nos dio unos planos. Extractores, recursos, partes prime, armas, armas. Armas. No, no quiero armas. Las cromos. Esa hueá es verdad que teníamos que estar subiendo la cromo. Esa hueá deberíamos hacer el fragor, igual subirlo y después venderlo. Y aquí. Plano casco de Choru Panchi. Diseño solsticio de Sindo. Imposible vender. No lo puedo vender. Imposible vender el diseño solsticio de Root. Esta. Diseño de Paris Abra. Con un acabado cambiante de pulidas medio rocosa. El diseño de Paris ahora no dejará a nadie. Ah, pero no es un diseño, bueno. No es el plano. Yo pensé que era un plano para construir esa arma. Pero es un puto diseño que no sirve de nada, ¿no? Ay. Yo creo que alcanzamos otra misión, ¿o no? En principio. Si lo hacemos... Uy, para la convergencia de seres. Derrota a Sargencio... Al Sargencio, al Sargento Ilian. Ah, pero tengo que llegar a fuego. Pues bueno, puedo llegar a fuego. No me pilló ningún cefalón, pues bueno. Mejor una reliquia del vacío una vez que... Una vez en la consola de tu orbitador. Ya. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a... invasión. Aquí. Inyector de detonite. Pago de batalla. Uy, pero este tipo es buenísimo. Me da miedo, de hecho. Entonces lo prefiero inteligencia de lo green. Defensa móvil. Oh, que me carga la defensa móvil, weón. Hagamos un Arwing. Hace tiempo que no hacemos una weá de Arwing. Ya. Esta weá está pulenta. Invasión. Asesinato. Objetivo Forid. Me tinca que debe ser brigio ese concha tu madre. Nicololo TV, que chucha, porque dice Nicololo TV, weón. Me llamó así, weón. Bueno. Déjanos entrar, anuncia la carne. Este tipo está loco, weón. Ya nos están quedando pocas misiones en Marte, ¿eh? De a poquito se va a completar este planeta. En el capítulo pasado tuvimos que completar un poco de Mercurio, las de Venus. Bueno, las de Tierra no las podemos completar porque no... nos falta nivel de maestría. Ya. Yeah. Esta es la otra weá que vamos a subirle nivel, ¿eh? Larwin. Ya. Yeah. Que nos acordamos como... Espérate, espérate. Enemigo. ¿Dónde están más cerca? Aquí hay uno. Hola. ¿Cómo esquivaba? No, dispara. Tengo un proyectil. ¿Dónde está? Vale, estamos retrocediendo. Ahí está. Uy. Ya. Listo, proyectil entrante. Aquí hay otro. Vamos. ¿Con tiempo está bueno, no? Ay, 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 ya me empezó a dar el estrés postraumático. Madre. Te maté, te destruyo a ti también. Vengan para acá, venga. Uy. Hola. Me mato, po, weón. Qué weón. ¿Qué pasa? Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Me estoy muriendo, estoy rodeado por una onda solar, weón, de la puta. Uy, los tipos son buenísimos estos weones. Ah, estos weones hacen una onda vital, weón, que te carcha la vida. Listo. ¿Dónde hay más? Weón, me llego a marear. Me mareé un poquito, weón. Ay, ahí hay otro tipo. Ya, listo. Madre.
avancen estos tipos, pero yo no los puedo interceptar, pues bueno. Acabó. Ay, ay, ay. ¿Qué es eso? Tiene un escudo. Para, pues weón. Listo, lo maté. Yo tengo esa weá que me está rodeando. ¿Dónde hay enemigos? Aquí hay otro. Tengo 35 enemigos. Me faltan escaleras, pues weón. 35, 36, 37, 37 me faltan. No, nadie, pues más. Me faltan como 40 y algo. Uff. Me están reventando estos tipos. Ya. Sánate. Sánate, sánate, sánate. Listo, mira, aquí aparece uno aquí. A la de tres. Bueno. Estas weas redondas, qué mierda. Tienen de cabeza. Bam. Listo. Te moriste y te voy a matar a ti. También te voy a matar a ti. Te voy a liar y con un espadazo que voy a finiquitar. No. Yo sabía que andaba rondando uno de estos tipos. Pero si no lo veo, le veo los cuchillos. Muerto, 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 muerto. Imperator. Tengo de nivel el Arwen, tenemos que hacer más misiones de Arwen. Para poder subir el nivel. La idea es llegar a nivel de maestría más alto rápidamente. Estamos puramente weando un nivel tan bajo, ¿no? Para que tenga otro duelo Fates. No lo mato. Anda. Mierda. No tengo como un... por debilidad así cuántico. Concha madre. Ya. Ya, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Listo. Ártico, listo. Creo que podría haberlo escaneado, ¿o no? Puede ser, ¿eh? Ya, yo creo que vamos a estar dejando el capítulo hasta aquí, porque la verdad es que está un poquito larga la emisión y no quiero seguir alargando el video. Recuerda que si les gustó el videito, póngale manito arriba y deje su comentario en la cajita de arena y yo solo voy a estar respondiendo a la verdad. Si usted no está suscrito, lo invito a suscribirse y además active la campanita de notificaciones que está al lado del botón de suscripción para que reciba un aviso. ¿Por qué? Porque nuevos videos no todos los días, o así lo intentamos maldito para estar. Nos vemos en una próxima edición de Warframe. Hasta luego. Tú no te arrancas. Chao, chao.